O es gavilán negro, ¿sí? ¿Y por qué le dicen mamá vieja? Porque es como una vieja. Un chupacho. Dejado. Blanco su cabeza. ¿Sí? Esta zona se conecta directamente a la zona del 8X a través de... Este es el caño Yanayacu. Vamos a salir a Ricardo, al caño de Ricardo, que es un caño más grande que este. El caño de Ricardo, surcando, llegamos a Piñacocha, Piñacocha a Tuncocha y el Samiria. Al Samiria desemboca los caños que bajan de lote 8X, trayendo todos los desperdicios de la contaminación y arrastrando esta zona. Entonces, la preocupación es saber realmente, ¿no?, en qué situación nos encontramos, y esto ya no está directamente en contacto con el Marañón, sino directamente en contacto con el lote 8X. Y no es esta quebrada, sino en esta quebrada hay 16 cochas que alimentan a San Pablo y Tipishka, la cocha mayor. Ahora vamos a llegar a la cocha de Tangarana, bajamos, llegamos a Ricardo, bajamos Ricardo y entramos ya a la cocha de Tangarana. Pero siguiendo Ricardo aguas abajo, salimos al Pucate y a través del río Pucate al río Marañón, ya muy cerca a Nauta, a la altura de San Pedro, Santa Rosa. Salimos por Santo Domingo, donde está el puesto de vigilancia número uno de la cuenca del Pucate. Bien, para contar un poco la historia de este árbol, su nombre es Capinurí, y más conocido como el abuelo, y a todo abuelo que ya es de edad le dicen el bejuco. Y ahora es una planta medicinal que mayormente para en los barriales, sus aletas tienen unos 30 a 25 años, pero para que tú te curas tienes que pedirle primeramente al abuelo que vengo por este, si es, tiene su hernia o quebradura, le pide al abuelo que le cura, pues. Entonces, una vez que le pide su autorización, recién le va con su machete, le va a sangrar para que salga la resina. Este le, se le corta, por ejemplo, en la mañana tiene más resina. Y ahí cuando ya corta va a caer recién la resina. Esta resina se le junta en un envase. Después que juntas en el envase, le vas a pegar ya en una tela finito y le pegas todo lo que es la parte de la vejiga. Cuando el texto hace una mala fuerza, el texto baja. Entonces esa tela finita le pega en la vejiga y en el texto, en la rabadilla. Y cuando ya tiene 3 días te va presionando, la misma presiona. Y el texto que está cubierto con las telas también va achicando. Hasta que sale, 2 curadas que le haces. Porque nuestros hermanos que vivimos en las comunidades no queremos ir al centro de salud o al hospital, porque primeramente estás en una hoja de referencia, te llevan y dicen que ya, va a ser operado. Pero nosotros tenemos miedo que nos cortan, vete que te mueres de repente y es un gasto para la familia que te vas, vuelves en la ciudad y deja manera. Pero este árbol te cura, no te corta, pero en tu sueño viene un hombre tremendo alto que es blanco. Es el doctor, como tú las pedís, bueno, te dice que venga a curarte, te voy a curar. Tú crees en curación y te vas a poner un cigarro y cuando vas. Si es que te falta, te voy a, vuelves a mi tronco, te voy a dar mis poderes para que te curas. ¿Sí? Y te sanas, tanto las mujeres que sufren quebraduras, tienen que dar en sus vaginas, estas me toman, le sacan la resina,
le empiezan a tomar así. Se pegan, toman y se sanan. Porque si ellos también tienen miedo de bajar al hospital, le hacen otro corte, no sé qué le hacen, aparte de una operación. Pero este árbol le tenemos y ahora la gente le sacan hasta para que hagan madera y fabriquen triple. Es una planta medicinal muy importante para nosotros, el pueblo Cocamo. Uh-huh. Eso es lo que quería contar. ¿Qué nos puede decir sobre el huasaí? Bueno, hay muchas propiedades que tiene el huasaí. En la ciudad le ocupan el tronco como palmera para adornar para la fiesta carnavalesca. Que tiene un valor económico de 150 soles puesto en Iquito. Su chonta le sirven para ensalada. Contiene bastante hierro y la gente lo consume mucho. El tallo le sirve para cercos de casa, de vivienda. Y la raíz es una raíz que contiene curaciones. Sirve para la malaria. Sí. Y para arreglar la inteligencia. Entonces tiene mucho valor el huasaí que nos brinda en su naturaleza. Sí. A ver, buenos días, compañeros. A ver, vamos a hablar un poco lo que es el ojé. No, esta resina es algo interesante, porque este es un purgante para sacar los bichos de la tripa, ¿no? Se le prepara, se le da en varias formas, se les convida a los niños. Un grande también puede tomar una cantidad, esta medida, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Limpia a todo lo que es las suciedades que hay dentro de la tripa, ¿no? Es un desinfectante, al mismo tiempo mata los bichos. Y es un árbol, pues, que también sirve ahorita en esos tiempos, ya lo están haciendo hervidas en madera. Ya es un árbol maderable, lo que antes no era así. Antes le temían, este es un árbol que tiene también, pues, su madre, lo que se quiere decir, ¿eh? Esto se presentaba antes y pues era un árbol bien respetado. Y ahora ya no, ahora por esos tiempos ya le están haciendo hervidas en madera, ¿no? Ya le llevan, ya le exportan, ya le acierran. De esa forma ya pues le están tratando de hacer desaparecer también. Y nosotros pues como naturales de acá, de nuestra área, pues estamos luchando en favor de ellos, ¿no? Porque es de nuestra madre selva. Y queremos defender pues estos árboles porque a nosotros nos sirve de mucho, más que todo en la medicina, más que todo. Es un árbol medicinal. Y pues que siempre vamos a seguir luchando por él. Yo creo que... ¿Cómo se distingue? Bueno, su distinción es, tiene sus hojas anchas, su árbol con las veces grande, y sus guayos también cuando es en tiempo de invierno le sirve a los peces para sus alimentos. También le comen los peces. De toda especie de peces le comen cuando está en el agua. Y así en tierra, como está, también le come la tortuga, el motelo. Más claro, ¿no? Lo que conocemos más claro es el motelo, ¿no? Ese también. También en sitios que están lejanos como esto, por ejemplo, acá puede llegar, cuando tiene frutos, acá llega la sachavaca. La sachavaca también le come a su fruto. Ah, entonces es un árbol importante, pues, este ojé. Sí. Uvos, esta también es una planta medicinal, un árbol que es bueno para la diarrea, este le cocina estas hojas y eso le dan en horda de té, se toma eso. Ahí su fruto le consumí también por los motelos. Pichirina. ¿Qué nos puede decir de la pichirina? Un árbol que sirve para, cuando están más delgados, sirve para armazón de casas. Uh-huh. Y así también sirve para su resina para curar los hongos que se llaman carachas. ¿Y así? En la piel. ¿En la piel? Sí. Herpes. ¿De veras herpes? Sí. Ahí está su raíz, su resina.
Sirve para leña también. Cuando son delgados, sirven para armazón de casas. ¿Y cómo se distingue el árbol? Ahí está, así como lo ves, con sus rayitas, sus hojas anchas. Estas son los que sirven para frotar en la piel, donde está la infección de la piel. Por eso nosotros le declaramos el doctor de la selva. El doctor de doctor la selva. Dermatólogo. Dermatólogo de la selva. ¿Cómo que se llama otra vez? Pichirina. ¿Está termito? ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Viste más la piel! Ven, un saquito, ven. Bayuca. ¿Bayuca? ¿No se usa para nada? No. Hay uno que es para el ronquido. No sé si será este. A ver, vamos probando. Eso de ahí. De repente alguien ronca acá, cambia, ¿no? Cuando te pica, te forma una roncha. Duele intensamente. Y ahí subí al alto. Y ahí cuando llegas en la rama. Está posando para las fotos. En la cocha está. Tú sabes que ahí está la cocha. Un ave grande es eso. Como un pavo así grandazo. Sí, un pavo. Pero no sé, no es rico para comer. Para comerle, le tienes que matar y golpear. Le tienes que pisotear. Porque sea más blanda. Si no, es como una, como un duplopillo. Un zapato. Que el bote esté bien. Que se acalte. Mira, es su cola. No le piques, ¿eh? No, pues no. Que caiga en el bote. Ajá. Ahorita va a caer. No le hagas mal, no sea mucho. Agárrale su rabo. Me pasa tu cabeza, agarra, por las manos. Dale tu dedo. Ya, vamos. ¡Qué bonito! ¿Fuera? Dale tu dedo. Ah, no, gracias. Quiero mi dedo. Dime, dedo, viste en su boca. ¿Muere de duro? Sí, es pedo cristiano, ¿eh? Puedes ponerle enmendar el churro, ¿eh? Rico beso. Rico beso. Es... Bueno, bien, pues aquí le polvé con las cosas. Muy sano. Sí. Haga su necropsia. No es vaca marina. Ahí está. ¿Hacen un ruido? Sí. ¿Cantan? Tiran pedos. Bueno,
Pero unos redes iban a agarrar, ¿verdad? Una hembra. Mm. Eran cuatro redes. Sura, dice la mujer hembra. Igual que de la mujer distinta. Mm. Okay. De 6 meses han vuelto, que la coche redes son redes. Uh-huh. Ahí sale mujer. Chiquita. Grande. Sí. Su madre. Sí, quise. Su padre era. Y salí. Papi. Su era lo que hay en barra. Qué tontera. Bombea. El virote. Y peor a los 10 meses. Ah, bueno. Tan grande. Se salta, salta. Con su prima. Ahí está otro. ¡Ya! Ahí está. Ahí están cruzando. Hay otro. Súbale, Víctor. Ya, sí. Aquí está con su cría, ve. ¿Dónde te construí ahí? Ay, se construí, aquí está, ahí va a cruzar. Víctor, aquí está, ¿por qué no has traído la? Ahí están cruzando todo. La montaña, ¿eh? Por Dios, para todo el camaño todo. Este es el 7. El 8. ¿Cuántos? Si no quiere mirar gente, si quiere este, voltea por otro lado. 8. Ahí está, ese lado. Ahí está con su cría, ¿verdad? Ay, qué lindo. Hago una huicapa, Víctor. Con crista, bandera. ¿Qué bandera? Ahí está, ve. Ahí está con su cría, ve. Estaba caído al agua. 13. ¿Qué tiene un crío, tú? 15. Ahí está tu crío. Víctor, más allá. Tu Víctor está desesperado. Jálate más allá. Jálate más atrás, Mayer. ¿Cómo van a cruzar si nos vamos más allá? 18, 19, 20. Sí, ya han hecho su camino. ¿Verdad? ¿Verdad? Los 30. Trae el martillo, ¿cómo va a huicapear? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, loco? Estamos en el kilómetro 15, más 300 metros, ocurrido este incidente de rotura, la fecha 13 de noviembre. Estamos hoy, contamos 3 de febrero, y aquí estamos en el sitio de caso, donde que vemos que está levantado ese tubo por pórticos, y también viendo esta seguridad de la grapa que está para que no sigan chorreando hasta que sea inspeccionada por la fiscalía, bueno, mediante también ver que se remedia bien todo este sector, ¿no? Viendo que está contaminado todo el ambiente, el agua, los árboles, los peces. Bueno, lo que está afectando a la comunidad es especialmente la pesca. Por acá este sector ya no pescamos nosotros desde el caso que pasó. Ya no pescamos, estamos escaseando de pescado. Usted mismo ve que se quiere comprar un kilo de pescado, ya no tenemos. Porque todas estas cosas de acá, cerca para arriba, era un sector que pescábamos. Y ahora pues no venés a pescar por este sector ahora. ¿Y ese pescado se vendía también? O solo sí, para nuestra alimentación también vendíamos, pero ahora no podemos vender ni un kilo de pescado. Así es. Pero lo que es de la cocha, acá se pescaba de la carhuazo, carachama, chubo, infuataco, boquichico, buburque. Esos son los peces que se pescan acá en este lado. Sí. Ahora pues
con este caso que pasó, solamente el canto de río, que lo que estamos viviendo allá cerca, nomás pescamos, pues apenas para el desayuno, nomás se agarra. No hay más para vender, ni pagar la cantidad. Apenas para el sustento diario, ya no para comercializar nada. ¿Qué tal contaminación medio ambiente? ¿Y es solo acá o ahí más abajo también? No, es acá, pero por abajo se mete, como ves, el área, las hojas, ya. Uh-huh. Contaminante. En verano va a ser la fuerza más trabajo. Norby, ¿de dónde está saliendo desde ahí? Ahí fíjate. O sea, normal está ahí que vaya a estar allá entonces. ¿Dónde? Sí. Ya listo, ya Norby, ya Norby. Petróleo crudo bajando a diferentes direcciones. Y es muy importante de que ustedes compartan con nosotros, nos digan lo que sienten o lo que está pasando con ustedes en su comunidad. Porque en sí, nosotros que venimos de fuera, nosotros no sabemos qué es lo que ustedes pasan, qué es lo que más ustedes necesitan. Yo les voy a hacer unas preguntitas y yo quisiera que ustedes me respondan, mamás, que ustedes están continuamente con los bebés en la casa cuando el papá sale a trabajar, ¿no? Y esa pregunta yo quisiera hacerlo, bueno, quiero que me conozcas, Gladys, soy monitor ambiental. Y la primera pregunta que quiero hacerlo es de cómo impactó el derrame de petróleo en su casa o en su familia o en la salud. ¿Qué impacto han tenido ustedes con este derrame que tienen? Mucho, retroceder un poquito. La verdad ahí, que sí vamos a retroceder. Porque sí, ven, porque vamos, ahí abrir, vamos a abrir la punta, ¿no? Claro. Por eso. Cuando se trata del pH y conductividad, no es necesario, se puede dejar así nomás, quieto.
porque no está usando nada de material, no está usando oxígeno. ¿Cuántos miligramos? La misma temperatura de aire en una temperatura de 30. Aquí aparece. Ah, no, temperatura. Miligramos. El afro tiene fuerza. El afro nunca muere. Ok, entonces este instrumento es un multiparámetro y vamos a medir primero la conductividad. Está bien conectado con todo el agua que tiene alrededor, ¿no? Y está entrando por abajo. ¿Tienes pluma para escribir? Aquí está. No tiene. Lo que quieres. Mi pregunta es, ¿no? No. ¿Normal? Sí, normal. ¿Esponjita? ¿Algo para investigar el sitio? ¿Cómo sitio para...? Antes de nada, muy buenos días. Mi nombre es Elmer Pandoro Castillo. Soy monitor ambiental de la comunidad nativa de San Pedro. Sí, estamos trabajando ahorita nosotros lo que es recuperación de crudo en el ducto, kilómetro 15 más 300. Hemos visto que la empresa Rosita de la comunidad de Saramuro pues ha hecho ese trabajo del kilómetro 7 hasta el kilómetro 19. Esta empresa no pues ha hecho un trabajo bueno, como estamos viendo ahorita, está contra fuego. Vamos a ver, a tu boya, el crudo está contaminado. El bujeo sale a partir de la 1 y al día siguiente a su mamá también le ha hecho relación al bujeo. Su mamá, voy a ver, mira, a los dos le puede embarazar el bujeo, le embaraza ya pues le roba, le lleva dentro del agua y él transforma en bujeo ya pues. Hablando directo con el espíritu de los árboles, ¿eh? Sí. Conversando. Persona, estás conversando directo, pero no lo ve porque él está en la oscuridad. Uh-huh. Por ejemplo, el tabaco. Uh-huh. El tabaco es una planta que tiene su espíritu. Sí. Somos tres mujeres. ¿Sí? Sí. Eso he visto yo cuando he tomado tabaco. ¿Tres mujeres? Tres señoritas, ¿no? Bien adornaditas con la flor del tabaco. ¿Cómo lo toma el tabaco aquí cuando bueno, se comienza? Yo he tomado, mi abuelo me ha dado de tomar así el tabaco picado, así un mazo de lo que se coge la hoja, ¿no? Uh-huh. Un mazo. Lo pone en agua, un poco de agua, un patecito así. Uh-huh. Lo exprime bien con un trapito, que uh-huh. No pase nada, el coito, el fuego queda marroncito. Uh-huh. Y eso él le hacía sus oraciones ahí, y eso me daba. ¿Se tomaba? Ajá, tomaba pues. ¿Y vomitaba? Pucha, te da vómito y diarrea. A morir.
Digo, y te hacen arrojar, pues te dan para eso, para que botes todo el mal que está en el estómago, pucha diarrea. Cuando ya te ven que estás a morir ahí, el que te ha convidado, te sopla y te da de tomar chapo de plátano asado. Después de eso vas a dietar 8 días, no vas a comer sal, no comes sal ni dulce. Ni sal ni dulce. Ni dulce, comes. ¿Y picante? Nada. ¿Charapita? No, tienes que comer cosas sin sal. ¿El sexo? Ocho, peor eso. Tampoco. Y ahí eso es pues para que tu cuerpo se mantenga. Yo soy partera, partera soy yo. Y todas mis hijas que tengo aquí, yo nada más les controlo. Yo sé cómo está el niño, si está boca abajo, si está acostado, les sé tocar. ¿Qué pasa? Mi hijo estaba trabajando en Lima, deben venir ya, tenés un bebé. Y quitas. Yo les digo, pero este niño está bien, bien está. Solamente falta la hora que va a nacer, porque el niño tiene hora que va a nacer. Uno como partera se conoce ya. ¿Cómo es cuando el niño va a nacer ya? Y yo le digo, este en hora. Mi hijo me dice, ya lo voy a llevar. Llévalo al hospital. Mami le digo, este niño está en hora para que. ¿Cómo sabe? Me dice, yo sé, pues, ya está en hora para que tenga su bebé, le digo. Ustedes van a ser culpables si este bebé muere, le he dicho. Va a nacer a la una, me dice. No, le digo. No van a nacer a la una, les digo. Esto van a nacer a las 8 de la noche. Y ellos decían, ahorita van a nacer. No, les digo, no van a nacer todavía. Pero ya va a estar en hora, les digo. Dije, no van a nacer esto. Mañana van, no, les digo, no va a pasar de las 8. Y no le hacían caso. Yo les digo a mi hijo, este niño va a morir aquí, le digo a otra mi hija. Más bien le vamos a sacar, les digo, llevan al hospital, les digo, ahí va a tener. Si es que quieren tener en el hospital, porque este niño tiene hora. Y lo llevaron, ni 3 minutos que entrar en la sala de parto, estaban haciendo el bebé. ¿Cómo sabes tú, señor? Yo también sé un poco, le digo. Yo sé por práctica, le digo. Sí. Yo tengo más de 200 niños partidos, ni uno está muerto. Todos nacen vivos, sanos. Porque yo les cuido así. Sin necesidad de ir a la posta, cuando se van a decir cómo está el niño, si está bien, qué va a hacer ese niño, todo eso. Yo le digo, este niño está boca abajo, le digo, pero no tienes problema, vas a tener normal. Sí, ya aquí, toditos niños que ves aquí, toditos, yo les sé. Sí. A ver si le toque a Ander, para ver qué va a hacer el de Ander. Sí, algunos embarazos contienen las primerizas, a veces les cae mal, a veces no quieren comer, así, porque más antiguos no sentían nada porque tomaban vegetales, no sentían nada, pero ahora pues no, de ahora las mujeres no toman vegetales, más antes las mujeres tomaban vegetales para que sean fuertes, valientes, por eso que ellos tenían sus bebés en casa pues. No necesitan ir al hospital. Se preparaba en casa nomás. Así es. ¿Aquí va a cantar Tío Emilio? ¿Tío Emilio? Es un recuerdo que un actor de esa canción había cantado antes. Un señor que vivía acá. Y se me quedó grabado en la mente. Dice así. No hay por acá. Hace tiempo que estuve en la montaña. Hace un año que ya tumba en guarnición. Muchas cosas yo he visto en la selva. A los indios guambisa les pude conversar. Animales conozco a montones. He comido el venado y el tafí. Sajina, papa, cotín, macas, mana, caracuán y perdí. Les echa beca, panguana y otros más. Pero palo también conozco, como lo pongo a de los yoques. De tico topa, limón y tangerina, capirona, marón y pichirina, callapona, que no vale su chonta, también conozco aguaje, conozco la chambira, el árbol del chimbillo, hasta el árbol del pan. Ahí está, ahí está. También he aprendido la pesca con barbasco y el arpón.
correr para fastigarlito. Y de los muchos peces les puedo yo contar. He comido el paichigamitana, la palometa y el paco y el dentón. Mojarapare, el yabaraki, la caracha maya, el saltón, el boquichi, colatón y otros más. Valorar nuestra cultura, voy a cantar un guayne en mi idioma cocao. El guayne dice, el título es Ayer por la mañanita. Y cuachi pisaca tu cuata parana, tapurara cuñati kira, rapaña kira su cutari, rapaña kira su cutari, y ni kira en caratanguara. Ay, te si tan kirico, anima y a ti cuateauki. Ay, te si tan kirico, anima y tu cuateauki. Usufa. ¿Qué te habla? Así en castellano, más o menos, Víctor. En castellano dice. ¿Cómo habla? Ayer por la mañanita, cuando pasé por el río, encontré una muchachita lavando su pañuelito. Lavando su pañuelito en las aguas cristalinas. Con este mi gran amor yo no sé qué hacer. Con este mi gran amor ya voy a amanecer.